chiquititos, ¿cómo están? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo soy Nico y esto es Cine 593, el primer canal de opiniones de cine del Ecuador. Disney, siempre tan mágico con sus princesas, sus brujas, sus criaturas del bosque. Hoy les voy a contar sobre la peli Maléfica 2. Don't ruin my morning. La secuela de Maléfica nos muestra cómo la vida de ella y de Aurora da un giro total cuando el príncipe Felipe le pide matrimonio para unir los reinos y vivir en paz y armonía. No. Pero ya saben cómo son las suegras y esto no le gusta ni a Maléfica ni a la reina Ingrid, que es madre de Felipe, y es aquí cuando todo se complica. There is no union. There will be no wedding. Tiene toda la magia que esperas de Disney. Las actuaciones de Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer son increíbles, no esperaba menos de ellas. El diseño de los escenarios es hermoso y mágico, las niñas lo van a amar. Además, enseñaron la pureza y la inocencia de las criaturas del bosque. ¡Ay! La verdad, esta no era una película tan necesaria en cuanto a historia, porque en la primera ya nos dejaron claro que a veces la bruja no es la mala. No hubo nada feo. Bueno, para mí, que soy una niña. Pero a los niños tal vez les parezca un poco aburrido. También hubo escenas que son tristes para los más pequeños, pero recuerden que el bien siempre triunfa. Es por eso que yo a Maléfica 2 en el Nicómetro le doy un 7.4 sobre 10. No se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales. Estamos como Cine593 en Facebook, Twitter e Instagram. Y también activen la campanita. Yo soy Nico, no lo olvides.